Hola amigos, una vez más bienvenidos a nuestro canal. Hoy les quiero mostrar cómo modernizar sus mesitas de noche de una manera fácil y rápida. Así que quédense viendo el video hasta el final y no se les olvide darnos un like y suscribirse. Antes de comenzar, quería mostrarles estas mesitas de noche que están súper preciosas, pero son un poco costosas. Esta, por ejemplo, cuesta $519. Esta otra tiene el valor de $409 en Wayfair. Y esta es un poco más económica, pero es de un solo cajón. También las estuvimos viendo en una mueblería y tienen los precios muy parecidos. Por ejemplo, miran esta que está muy linda, pero cuesta $849. Nosotros tenemos dos mesitas de noche que queremos transformar y darles un look parecido al que vieron anteriormente. Estos nocheros están en muy buen estado, así que quisimos reusarlos para hacer esta idea y también compartirla con ustedes. El primer cambio que queremos hacerle es remover la madera que está en la parte de abajo porque tiene una curva y para modernizarlo queremos que queden con líneas rectas. En realidad todas las mesitas de noche vienen en diferentes formas, pero aquí te dejamos la idea por si tú tienes algo parecido. Fue muy fácil de quitar y era solamente este pedacito, una sola pieza. Vamos a usar también esta madera que en realidad la estamos reusando. Esta madera era de un marco de una puerta. Y de aquí mi esposo entonces va a sacar el pedacito para la parte de abajo. Y como esta madera es recta y tiene también como unos grabados, así como unas rayitas, entonces quedó perfecta para el propósito que queremos. De ancho también la cortó un poco para que quedara exacto. Y usando el pegamento de madera, entonces lo puso en la parte ahí del frente y pegó la maderita. También usó clavos para que se sostuviera bien. En realidad van a ser pequeños cambios, pero que al final va a ser una gran diferencia. Por ejemplo, aquí miren la mesita, ya cambió un poco. Mientras tanto, voy a removerle las manillitas, que estas son como unos botoncitos. Tiene dos cada cajón y también voy a tapar los huequitos con este relleno para madera. Se llama Plastic Wood. Este lo venden en Home Depot y es como si fuera una plastilina bien suavecita, como una masita. Y tú puedes rellenar cualquier imperfección, cualquier hueco o cualquier daño que tenga tu mesita. Lo bueno de este producto es que seca muy rápido. Ya como en una hora puedes lijarlo. Rellené los huequitos porque queremos una manilla en la mitad. Después mi esposo lijó todos los cajones con una lijita muy suave. Esta es la número 220 y le pasó un poco también a las mesas de noche, más que nada para sacarles un poco de porosidad. En realidad estas mesas, amigos, eran de color crema, eran de formica y hace como unos 4 o 5 años yo las había pintado de color gris. Ahora va a ponerle una maderita pequeña en esta parte de acá abajo. Esto es para que más adelante cuando le ponga las patas le ayude a sostenerlo también. También va a remover todos los rieles porque estos en realidad no se pueden pintar. O también lo que puedes hacer es ponerles el masking tape para que así cuando pongamos el cajón pueda rodar bien. Después, usando un trapo húmedo, limpió las mesitas porque esto sale muchísimo polvo. La preparación es muy importante antes de pintarlo para que te dé un buen resultado. Vamos a usar esta pintura de la marca Behr. Es una pintura semi brillante. Esta es para madera, para metal, para los gabinetes de la cocina. Esta pintura pega muy bien y es de color blanco. Esta pintura ya tiene el primer o la base, así que solo necesitas esto. Y mi esposo va a usar la pistola para poder pintar. Pero de igual manera tú lo puedes hacer con un rodillo que sea de espuma. Yo lo había pintado anteriormente de color gris con un rodillo de espuma y me quedó muy bien. Incluso no estaba así como descarapelado ni nada. Pero si no tienes una pistola para pintar, hazlo con un rodillo y te va a dar el resultado igual y muy bonito. Lo único bueno de usar la pistola es que lo puedes hacer un poco más rápido. Él le pasó una capa. Y esperamos aproximadamente 2 horas para que le diera la segunda capa.
Cuando ya puso las dos capas, aquí en la pintura dice que tienes que esperar 24 horas para que se seque completamente. De todas maneras, según nuestra experiencia, casi siempre nos gusta esperar una semana a que cure completamente antes de limpiarlo o poner decoraciones encima. Para hacer las patas de la mesa, él va a usar estas maderitas que son 2x1. Va a usar 2 de 18 pulgadas, 4 de 10 pulgadas y media de largo, 2 de 13 pulgadas de largo y 4 esquineros, que estos son en forma triangular. Para armar las patas, él va a tomar el palito de 18 pulgadas y 2 de 10 pulgadas y media para pegarlos entre sí con el pegamento de madera y también con los clavos. Va a poner dos esquineros también. Esto es para darle fuerza y estabilidad a las patas. De estas, él hizo dos patas, pero acuérdense de medir todo muy bien para que las paticas queden niveladas. Por último, va a poner las maderas de 13 pulgadas para unir las patas del frente con las paticas de atrás. Lo próximo que hizo fue lijar un poco las patas para que quedara la superficie lisa. También usó la misma pintura de color blanco para pintar las patas porque estos tipos de madera chupan muchísimo la pintura y en realidad queremos pintarla es de otro color, pero para que no nos chupara tanto el otro color, entonces le puso esta base. Esta es la pintura que queremos usar, es de la marca Rust-Oleum. Esta pintura es de color dorado metálico y es una terminación así como satinada. Quisimos darle un look a las patas que fueran como si fuera metal y los colores que hacen este efecto es el negro, el plateado y el dorado. En realidad usamos esta porque ya la teníamos, nos había sobrado de otro proyecto, pero tú puedes usar cualquier pintura en spray que tú quieras. También vienen en colores metálicos. Conseguí estos botoncitos que son en acrílico, son súper lindos, pero también vienen en cristal, hay de diferentes figuras y tamaños. Esto los compré en TJ Maxx, pagué $9.99 por ellos, aunque también los puedes conseguir por Amazon. Una vez seco los cajones, mi esposo midió exactamente en la mitad para poder así hacerle el huequito y así poderle poner cada manilla. Y mira cómo han quedado de preciosas. Yo quedé encantada con el resultado final. Se ve bonito y muy elegante. Enseguida puso las patas y esta las pegó con unos tornillos que puso en la parte de abajo, de arriba y también a los lados para que quedara bien ajustado. Por último, vamos a poner estos protectores que son como un fieltro, son unas almohadillitas para proteger las patas de las mesas y también para proteger el piso. Son súper fáciles de poner porque son como de sticker. Tú le retiras el papelito y tiene pegamento. Y mira cómo va quedando, las patas lucen como si fueran de hierro. También le puso sus rieles para así poder poner cada cajón. Ahora vamos a decorarlo con dos libros, un jarrón, también unas ramas. Y por supuesto, la lamparita de la mesa. La otra con su lámpara de mesa también, un joyero, encima del joyero una vela y también un jarrón con unas ramas. Bueno amigos, ¿vieron qué fácil y sencillo fue? Nosotros las estuvimos viendo en una mueblería y eran costosas. Así que no se les olvide suscribirse y darnos un like. Bye.